over. Número 1. Una diferencia entre el manga y el anime, es que en el especial, los dos guerreros del futuro, Gohan y Trunks. Trunks se convierte en Super Saiyajin, al ver a Gohan muerto, sin embargo en el manga, Trunks, ya podía transformarse en Super Saiyajin, antes de que Gohan muriera, a manos de los androides. Número 2. Existe una línea de tiempo, donde Trunks va al pasado, y logra destruir a los androides de su tiempo, debido a esto los acontecimientos de Cell, nunca ocurrieron, y por lo cual Trunks nunca entrenó en la habitación del tiempo. Y debido a esto, Cell mata fácilmente, a Trunks, y logra volver al pasado. Pero gracias a la destrucción de los androides, y al viaje sin regreso de Cell, este mundo consigue la paz, a pesar de que Trunks ha muerto. Número 3. En total, se crearon tres líneas de tiempo, debido a los viajes que hizo Trunks al pasado, ya que Trunks empezó viajando en el tiempo, y acabó haciendo saltos temporales, entre líneas de historia, que no tenían nada que ver con la suya. Número 4. Existe también una línea de tiempo, donde se decía que el 12 de mayo, aparecerían dos androides superpoderosos, que no serían más ni menos, que número 19, y número 20. Trunks del futuro no los conocía porque era un bebé, y Gohan tampoco, porque no fue a la pelea con ellos, debido a la muerte de su padre. Así, tras la muerte de los guerreros Z, no quedaron testigos oculares vivos. Número 5. Este personaje del futuro, tiene su aparición, en las siguientes películas, y obras. Los tres grandes Super Saiyajin. El poder invencible. Los guerreros de plata. Dragon Ball Z Gaiden, el plan para exterminar a los Saiyajin. La resurrección de Freezer. Trunks del futuro vuelve a aparecer en esta película, solo que en un flashback, y un recuerdo de Freezer. Número 6. En el futuro alternativo, Bulma le dice a Trunks, que ha estado trabajando en una máquina del tiempo, para que pueda volver al pasado, y advertirles a los guerreros Z, sobre los androides. Pero increíblemente, él se niega, ya que cree que puede derrotar a los androides, sino hasta que se enfrenta, con número 17, y número 18, donde es derrotado, se da cuenta de lo terribles que son, y acepta la oferta de su madre para viajar al pasado. Gracias por ver el video, por favor, dale like, suscríbete, compártelo, y sígueme en mis redes sociales.